Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes una vez más en nuestro espacio aquí en Ceci Love y poder compartirles unos hermosos aretes que vamos a hacer el día de hoy, que pueden ser para graduaciones, eventos especiales o para cualquier día. Todos los días es una ocasión especial. Espero que les gusten, los pongan en práctica, después me cuentan cómo les fue. Y por lo pronto, pues vamos a hacerlos. ¿Me acompañan? Vamos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestros aretes son alambre el número 20, óvalos de cristal, cuentas de chapa de 2 milímetros, cuentas de cristal en 2 milímetros, nuestras herramientas, un lápiz o color liso, regla y una lija. Ahora sí, vamos a iniciar. Colocamos nuestro cristal en el alambre. Dejamos aproximadamente 7 centímetros. Y el alambre lo llevamos hacia arriba. Pasándolo por enfrente del que habíamos dejado de 7 centímetros. Una vez que está aquí, torcemos el alambre y giramos nuestra pieza. Esa es media vuelta. A partir de aquí vamos a hacer dos vueltas más. Esta va a ser una, va a contar como una completa. Y giro nuevamente mi gota, mi cristal, perdón, que puede ser también con gotas. Esa es una vuelta y ahora hago otra más, girando mi cristal y enroscando el alambre al mismo tiempo. Llego arriba y giro mi pieza. Son dos vueltas. Lo que voy a hacer ahora es cortar 19 centímetros a partir de mis dos vueltas y media. Corto y lo voy a decorar con cristalito de 2 milímetros. Inserto los cristalitos y voy a hacer exactamente lo que hice. Esto nada más le va a dar una vista bien linda. Como el alambre está un poco grueso, se amolda muy bien, se puede trabajar muy bien porque es flexible a la vez. Si desean que el arete pese menos, pueden hacerlo con alambre del 22. Igual queda lindo. Yo lo hice con este porque aquí mismo vamos a hacerle el gancho para arete. Estoy haciendo lo mismo que hice, ir rodeando el cristal. Voy a quitar la mano para que lo vean. Yo lo sujeto para que no se me vaya moviendo el alambre de posición. Y mis dedos le sirven de guía. Llegué arriba. Ahí está. Ahora sí, por la parte de atrás me enrosco y giro una vuelta completa y nos queda esto. Se ve lindo, muy hermoso. Bueno, ahora le vamos a dar una vuelta más para hacerlo un poco más grande, nada más que esta vez lo vamos a hacer con cuentas de chapa de 2 milímetros para que se vean más bonitos, que igual pueden ser así la medida si ya no los quieren tan grandes. De hecho, no están grandes, tienen un tamaño muy apropiado, muy, muy lindo para llevarlo para cualquier ocasión especial, cualquier evento especial. Voy a cortar un poco la punta porque cuando corté quedó un poco filosa para poder insertar mis cuentas. Llevo hasta abajo y hago lo mismo, voy moldeando el alambre y voy girando la pieza. Recuerden que en Ceci Love pueden encontrar todos los materiales para hacer sus hermosos diseños
En esta ocasión estamos haciendo unos aretes para fiesta o graduación. Atendemos de martes a viernes, de 11 a 2 y de 4 a 7. Los sábados es de 11 a 4. Les esperamos. Aquí ya le voy a poner con la mano para no estar moviendo tanto el alambre. Aquí llegamos ya a nuestro punto donde vamos a enroscar nuevamente. Lo que hacemos es igual, pasarlo por detrás y giramos completamente toda nuestra pieza hasta que dé una vuelta. Y damos una vez más. ¿Y qué tal? ¿Se alcanzará a apreciar? Espero que sí. Bueno, yo aquí le voy a dejar nada más así con dos vueltas. Corto esto, lo que no quiero es que la areta se me vaya muy grande. Con mi pinza de presión bajo la puntita que quedó, le voy a colocar aquí un detallito. Ustedes eligen qué vista quieren usar, si sea esta o sea esta, las dos se ven bonitas. Yo voy a usar esta, me gusta más esta. Arriba de mi pieza voy a utilizar el lápiz que les había mencionado. Pongo mi dedo, está abajo el lápiz y el alambre por arriba. Mi dedo lo sujeta, lo que hago es rodeo el lápiz de esta manera y por abajo lo presiono tantito. Así. Y ahora sí lo corto a la medida que me guste. A mí no me gustan tan grande el palo de atrás particularmente, pero eso ya es a su gusto. Yo siento que lastima. Para mí esta medida está genial. Ahora retiro mi lápiz y nos queda esto. Un ganchito nada más. Lo que voy a hacer aquí es un tope para que no se me salga el arete. Con la pinza de presión tuerzo de esta manera . Ok, y lo que voy a hacer es con la de punta arriba del cristal que coloqué, tuerzo un poco también y está casi listo mi gancho para arete. Vuelvo a meter el lápiz o el color y le vuelvo a dar forma, porque como lo manipulé, pues lo torcí. Lo vuelvo a hacer el tope. Y ya aquí ya no se nos mueve nuestra piedra por el topecito que le hicimos. Ahora ya nada más faltaría lijarlo. Volver a hacérsela porque como lo volví a jalar con la lija, quitamos los restos que quedaron filosos para poder utilizarlo. Y listo, ya no cala. Y quedó listo nuestro arete. Aquí tengo yo ya el otro. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Después me cuentan cómo les fue. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y por compartirlos. Que tengan un lindo y bendecido día. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.